Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, y donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, o Nieves, La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento, a que me dejes un me gusta, porque toda la información que te vamos a proporcionar en este video te va a ser de muchísima ayuda para entender tantas cosas que están pasándote en estos momentos. Y para ello tengo aquí a mi queridísimo amigo Arlequín, que nos va a poner al tiro con todos estos temas. Hola, Arlequín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nieve, tesoro? ¿Cómo andas? ¿Cómo está la audiencia por ahí? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estén. Bueno, pues otra vez de tertulia aquí, ¿no? Como cada jueves, aquí estamos preparando un poco a la audiencia para lo que viene, ¿no? Así es, estamos en un programa grabado porque, como saben, tanto Arlequín como yo estamos de gira, con lo cual les queremos dejar toda la información para que a ustedes no les falte nada, porque vamos a estar viviendo unos días muy intensos en febrero, ¿verdad que sí, Arlequín? Tenemos un flash solar el día 4 y el día 5 de febrero, que va a ser fuerte. Y bueno, ahora ya en estas fechas en las que estamos, en el 15, se estarán notando los efectos, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hablar un poco sobre este tema, sobre las repercusiones de este flash solar que comenzó el 4 y el 5. Que sepa la audiencia que ya, pues si se nos están dando un flash solar prácticamente cada mes, porque el último fue el 29 de diciembre y acabó el día de enero, ahora pues este está terminando ahora el día 15 de febrero, que comenzó el 4 y el 5. Esto es significativo porque se nos está ya preparando a nivel energético para que podamos descodificar, o sea, que podamos ya realmente poner el ADN en marcha, que podamos ya sacar esa información que tenemos encriptada, que podamos ya esa información ponerla útil, ¿no? Que nos sirva para algo. Bastantes siglos hemos estado con la información codificada, que se nos dijo que sería o que es ADN basura, lejos de la realidad. O sea, de hecho, en el ADN, donde tenemos todos nuestros dones, tenemos toda la información encriptada, y estas energías que nos están enviando ya prácticamente cada mes, tenemos un flash solar, se está repitiendo mucho. Esto es significativo de que realmente sí hay ya un interés por parte de la divinidad de que despertemos, ¿no? O sea, ya se nos está ayudando desde fuera, ¿no? Ahora lo que nos toca a nosotros es que hagamos el trabajo interior bien hecho. Ya desde fuera tenemos ayuda, nos está llegando a esta energía, y esta energía va destinada a que si estás haciendo el trabajo interior, encuentres tu recompensa, ¿eh? Obviamente, a los que andan por ahí todavía en los mundos de Yupi, pues esta energía, pues muchos se sentirán raros, irán al médico a ver qué les manda. Y ahí acabará todo, ¿no? Porque lo bloquean, le mandan algún analgésico, le mandan algún relajante o Sí. algunas pastillitas para dormir, porque nos estamos despertando a las 3 de la mañana. Estas energías están haciendo que la gente se despierte de madrugada, están haciendo que la gente sienta nerviosismo, como que se está alterando un poquito el cuerpo. Y todo esto forma parte de lo normal, o sea, no hay que ir al médico por estas cosas, todo esto forma parte de esos cambios fisiológicos que produce esta energía en nuestro cuerpo y están destinados a que podamos de verdad descodificar nuestro ADN, que podamos ir sacando esa información encriptada y que podamos usarla. Ahora es el momento ya de ir usando toda esa información que nos vaya viniendo. Las canalizaciones, pues, se va a empezar a canalizar, pero déjese de canalizar ángeles, arcángeles, santos. Canalicen la divinidad, por favor, canalicen ustedes mismos, canalícense, canalicen qué es lo que está saliendo de vuestro ADN, qué es lo que le envía la divinidad a través de vuestro ADN, pero no le pongan nombre, no le pongan nombre, ¿eh? No hay que ponerle un nombre a las canalizaciones, no hay que buscar un ser que nos ayude, que yo creo
que siempre estamos en esa historia, ¿no? Que tiene que haber alguien del exterior que nos ayude a escapar de la prisión. La prisión es mental y existe porque te la has creído, ¿vale? Y la fuga de la prisión y la salida de la prisión es acceder a tu ADN, que es donde tienes todo tu GPS operativo para que tú dispongas de él. Y si pones en marcha tu GPS, pues ahí es donde tú vas a ver el camino claro que tienes que caminar. Pero el que tú veas, no el que te digamos desde aquí, o el que te diga yo, o el que te diga otro youtuber, o Nieves, no, no, no. Nosotros no marcamos camino, cada uno tiene su camino, cada uno tiene que andar de acuerdo a su misión encomendada. Somos muy diferentes unos de otros, y cada uno tiene su misión, cada uno tiene su forma de ir haciendo las cosas. Entonces, nosotros lo único que tratamos de hacer, o por lo menos lo que trato de hacer yo, es que tengan claro qué es lo que tienen que hacer para escuchar su voz interna. Pero como voz interna, vámonos a lo genético, no nos vayamos a las voces mentales internas que tenemos, porque esas voces vienen de la niñez, vienen de la frustración, vienen de traumas que se han padecido a lo largo de nuestra vida. Entonces la mente hay que dejarla ahora muy, muy tranquila, hay que dejar la mente muy tranquila y sobre todo no tener miedo, porque el miedo ya sabemos que nos bloquea. Puede haber noticias de Tercera Guerra Mundial, puede haber noticias de muchas cosas, de que viene otro bicho, de que otra vez va a pasar cosas. Sí, podrán decir lo que quieran, pero si de verdad te sientes divino, sabrá que puedes con todo, o sea, tendrás la certeza de que va a poder con todo. Entonces, el miedo, si acepta lo que es el miedo no es ni más ni menos que la no aceptación de la incertidumbre. Estamos viviendo momentos de incertidumbre. Si hubieran vivido en la incertidumbre como yo, que llevo toda mi vida viviendo en la incertidumbre, pues se dan cuenta, o tú mismo, se dan cuenta de que entonces cuando ya trasciende ese miedo y acepta la incertidumbre, todo se convierte en una aventura. Y es muy diferente de una desgracia de una aventura, ¿eh? No hay que ser desgraciado, hay que ser aventurero. ¿Que en una aventura te puede picar un escorpión? Claro que sí. ¿Que en una aventura te puede quemar las manos con el fuego? Pues claro que sí. ¿Que en una aventura te puede picar una víbora? Claro que sí. La aventura suceden cosas, pero no porque sucedan cosas, el aventurero deja de ser aventurero, ¿eh? Yo me acuerdo, igual que tú, Nieves, de este aventurero que hemos tenido en España, Miguel de la Cuadra Salcedo, que era mi ídolo de pequeño. Ah, sí. Y claro que le han pasado cosas a este hombre, ¿no? Miguel de la Cuadra Salcedo hacía aventura al Amazonas, hacía aventura a sitios inhóspitos, luego después puso en marcha el Camel Trophy. Y empezó a hacer aventuras con la marca, con su patrocinador, que era Camel, y hacía aventuras con niños, con adolescentes, hacía aventuras al Amazonas, se enfrentaba a cocodrilos, arañas, tarántulas, serpientes, todo eso forma parte de la aventura. Entonces, vivamos la aventura de la vida, vamos a vivir la aventura de la vida, que pasan cosas, que suceden cosas, sí, ¿y qué? Pero el aventurero sigue con esa pasión, con ese amor por la aventura, ¿no? Entonces, nosotros, por eso me gusta también Honorio cuando lo presentan Silvipato como un vividor, ¿no? A mí es una palabra que siempre me ha gustado mucho, la de vividor. Para mí nunca ha sido vividor un insulto. Vividor es aquel que vive la vida, ¿no? Entonces, para mí vividor es sinónimo de aventurero. Hay que ser aventurero, hay que mirar la vida como una aventura, enfrentarse a esa vida como venga. A veces te trae cosas lindas, a veces te trae cosas regulares y a veces te trae cosas malas. Pero eso es la incertidumbre de la vida, eso es lo bonito de la vida. Osho decía, si quieres vivir en una vida donde no haya incertidumbre, el mejor lugar es dentro de tu casa. O sea, enciérrate dentro de tu casa, no salga y ahí pues vivirás sin incertidumbre, ¿no? Vivirás encerrado. Pero tampoco se trata de eso, o sea, si vives encerrado, por eso yo estoy en contra de la vida de monasterio, de la clausura, el monje de clausura, monja de clausura, que se encierran de por vida en un monasterio y los pobrecitos se creen que como no han hecho nada malo, pues
van a triunfar y van a ir al cielo. Lo que no saben ellos es que cuando terminas tu vida, te van a preguntar y te van a decir, bueno, tú no hiciste nada malo, pero ¿qué has hecho bueno? Tampoco has hecho nada bueno. Entonces, ha sido una vida malgastada. O sea, te has metido en un monasterio, te has metido en un convento y has malgastado tu vida. Te has dedicado a hacer una rutina diaria con tus rezos, con tu historia. ¿Ayudaste a alguien? No. ¿No hiciste nada malo a nadie? No, pero tampoco has ayudado a nadie. No te has enfrentado a la vida. No has sabido superar las pruebas de la vida. No te has enriquecido con la vida, porque la vida enriquece, ¿no? Y sobre todo los problemas que ya sabemos que son los maestros, que son los maestros, ¿no? Los problemas son los verdaderos maestros que son los que te enseñan. Entonces, claro, si te encierran en un convento, si te encierran en un monasterio, pues no vas a tener problemas, pero ¿quién te está enseñando entonces? Claro, te escuchaba y me acordaba de, teniendo yo 17 años, que en mi primer trabajo alguien me puso unas letras que hasta la fecha las tengo, que luego descubrí que eran de Rubén Darío, que no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son aquellos que tienen muerto el alma y sin embargo viven todavía. Hay tanta gente muerta en vida que no se ha enterado. O sea, eso me ha acompañado toda la vida, ¿eh? Pero, ¿de dónde viene la palabra zombie? Exacto. ¿Zombie? ¿Qué es un zombie? Un zombie es un muerto viviente. ¿Y por qué se ha puesto esa palabra tan de moda y tan de Hollywood la agarró y ha hecho películas con zombies? Porque es que la sociedad está llena de muertos vivientes. O sea, son muertos que murieron con 21 años y los entierran con 80. Los ¿No? Mueren mocos. con 21 años y los entierran con 80. Y bueno, eso es lo que no se han sabido dar cuenta. Eso es lo que no han podido comprender todavía, ¿no? De que es triste que con 20 años te mueras y que te entierren con 80 y te has pasado la vida muerto. Eres un muerto Claro. viviente caminando por las calles, creyendo que estás hablando, creyendo que estás dialogando, creyendo que estás haciendo algo, pero en realidad no. Lo que estás en realidad es viviendo una vida, pues, de zombie. Claro, porque realmente estás no viviendo, estás sobreviviendo para que este cuerpo físico se mantenga, pero realmente no estás ni evolucionando, ni elevando tu conciencia, ni tu frecuencia, ni tu vibración. Al contrario, vas cada vez más alejándote de todo lo que es la conciencia, la alta frecuencia vibracional, que al final es lo que te llevas como parte de haber actuado y abrazado la vida, abrazar yo digo siempre abrazar la incertidumbre, porque cuando tú abrazas la incertidumbre, estás abrazando la vida con todo el amor que esto representa. Mira, la incertidumbre es algo que lo tengo muy trabajado y muy analizado además, ¿no? Porque ya te digo que desde los 14 años prácticamente que empecé a enfrentarme a la vida, he vivido en esa incertidumbre en muchos aspectos, ¿no? Y la incertidumbre es lo desconocido, ¿verdad? Pero es que también la fuente pertenece al mundo de lo desconocido. Claro. Por lo tanto, cada vez que caminas hacia la incertidumbre, lo que estás caminando es hacia la fuente. Entonces no te tienes que sentir mal, lo que te tienes que sentir es cada día más cerca de lo divino. O sea, lo divino se esconde detrás de la incertidumbre. Y esto es lo mágico de todo esto, ¿no? ¿Por qué se nos pide o han pedido las religiones muchas veces el camino de Santiago dentro de lo que es el catolicismo, ¿no? O el cristianismo, el camino de Santiago? O la peregrinación a la Meca, ¿no? Una vez al año o una vez en la vida, por lo menos, ¿no? Como mínimo una vez en la vida. No se trata de que se haga el camino de Santiago en un grupo de amigos, divirtiéndote con una bicicleta, con tu tienda de campaña, con tu tarjeta de crédito, que si te hace falta algo, vas resolviendo sobre la marcha. No, no es la historia. Y igual lo he visto también con los musulmanes cuando han ido a la Meca, ¿no? Que se van los tíos en avión, se hospedan allí en Riad, en la Meca, en hoteles de 5 estrellas. Por la mañana, cuando empiezan en los minaretes el imán a llamar a la gente, pues se dan su ducha en su buena sauna,
en su buen jacuzzi, en su hotel de 5 estrellas o de 7, que ahora ya los de 5 se han quedado pequeños, ahora son hoteles de 7 estrellas. Y claro, te llegan allí estos árabes millonarios, pues con su escolta, con su harén, y se ponen allí perfumaditos, bajan, dan las vueltas allí alrededor de la Kaaba, luego se regresan al hotel. Esa no es la peregrinación a la Meca. La peregrinación a la Meca es cuando tú sales desde tu país, estés donde estés, por el camino de Santiago, sales desde donde estés y te vas caminando sin dinero. El dinero, olvídate de él, olvídate de los amigos, olvídate de todo. Y tú en tu intimidad, pues, empiezas a hacer ese camino, empiezas a hacer esa andadura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde te va a aparecer cosas en el camino. Ahí es donde te vas a tener que refugiar de una tormenta, ahí es donde a lo mejor te sale algún animal salvaje y vas a tener que luchar contra el animal o vas a tener que sobrevivir. Ahí descubrirás lo rápido que te puedes subir a lo alto de un árbol si te sale un oso. Entonces, pues claro, ahí es donde te expones, ahí es cuando te expones. Y cuando te expones, ahí es cuando empiezas a ver la magia y a ver los milagros, ¿no? Porque ahora resulta de que cuando tú ibas corriendo de un oso que tú creías que te iba a comer, y ahora resulta de que el oso lo que venía era pedirte ayuda para que ayude a un osito suyo que se le había caído al río. Y entonces, pa, como que te explota la cabeza, ¿no? Y dices, joder, yo creí que este oso venía a comerme y lo que está ahora es pidiéndome ayuda. Y gracias a mí se ha salvado su osito, su osetno, y gracias a mí esta madre oso ahora tiene a su hijito con él. Pero eso te ha pasado en el camino, y todos estos descubrimientos, pues lo llega a hacer en el camino. Ahora, si vas confortablemente y si vas con un grupo de amigos y si vas divirtiéndote, que he visto mucha gente hacer el camino de Santiago divirtiéndose, pues como que no. Entonces, eso es la incertidumbre. La incertidumbre es que tú te lances al camino de la vida y ese camino de la vida, pues está a la vuelta de la esquina de tu casa. O sea, el camino de la vida te lo encuentras cada día cuando te levantas de la cama, ¿no? No hay que irse al camino de Santiago, no hay que irse a la Meca, no hay que irse a los Himalayas de aventura. La aventura ya es levantarte de la cama y esperar a ver qué va a suceder ese día y a ver cómo te lo vas a tomar. Porque depende de cómo te lo tomes, así va a ser el resultado de la experiencia, ¿no? Las experiencias son, pero el hecho de cómo te lo vas a tomar tú ya depende de ti, ¿no? Sí, fíjate que ahora que te estaba escuchando, porque me vino a la mente, me acordé de algo que está sucediendo a bastantes personas, esto que la comunicación entre los animales se está fortaleciendo de forma impresionante, donde la gente me dice, es que hablo con mis gatos y me hacen caso así, tal cual, hablo con mis perros. Y la gente puede pensar que estoy loca, pero es que sé que me entienden. Y si les digo, vamos para adentro, súmate aquí y hacen caso. Bueno, esto es parte de algo que está sucediendo en la recodificación y con estos flashes solares que estamos teniendo, donde estamos empezando a tener esta comunicación en la unificación del ser, de ser a ser, de ser divino a ser divino, porque tanto estos animales como nosotros somos seres divinos. Entonces, lógicamente, empieza a haber esta comunicación que va más allá. Y esto le está sucediendo a muchas personas, porque todo el mundo espera, ay, voy a canalizar, voy a reconfigurar mi ADN y voy a canalizar. Pero no todo el mundo va a tener o desarrollar las mismas habilidades. Y esto es algo que está empezando a suceder. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Arlequín? Yo siempre cuando me preguntan por las mascotas, ¿qué va a pasar con las mascotas? Yo siempre digo lo mismo, siempre digo, olvídense de los animales, que los animales van por delante, si es que ellos no se contaminan, ellos no tienen preocupaciones, ellos no se preocupan de las cosas que se puede preocupar la mente humana, ¿no? Porque ellos están liberados de todo eso, no tienen ego, tienen Claro, no tienen distracciones. no tienen distracciones. Y tampoco se autocompadecen, porque lo que hace muy desgraciado y muy desdichado al ser humano es la autocompasión, ¿no? Cuando te comienzas a autocompadecer, ahí es cuando aparece la desdicha en tu vida, ¿no? Ya te sientes un desdichado, ya te sientes un desgraciado, ya te sientes, ¿qué? Porque te estás autocompadeciendo. Claro. Sucede sencillamente
Un ser vivo que tiene una misión concreta, que es enfrentar este simulador y esta vida que te ha tocado vivir, y enfrentarla cada día, o sea, enfrenta cada día la aventura de la vida y vívela a fondo y a tope, o sea, sin comecocos, ¿no? Si hay que llorar, llora con todas tus fuerzas, pero cuando haya que reírse, ríete también con todas tus fuerzas. Hay que ir aceptando las cosas como llegan, y ya te digo, el miedo es sencillamente la aceptación de esa incertidumbre. ¿Que te pueden quitar la casa? Bueno, ¿y qué? Llegaste con una casa, cuando naciste tenías una casa. ¿Acaso te vas a llevar cuando te mueras? Pues cuando te muera te van a quitar la casa, sí o sí, ¿no? Entonces, esa casa ya sabes que es algo que apareció ahí circunstancialmente y que, bueno, la puedes mantener o no. Pero claro, también tú tienes que ser coherente contigo mismo. O sea, hay parte de una misión en ti en la que tengas que liberarte de la casa, porque a veces si te quitan la casa, tú te lo tomas como que una tragedia y sin embargo, quizás al no tener la casa, pues ahora resulta de que eres mucho más libre que antes, ¿no? Incluso he visto gente de que por pagar una casa, pues pueden prostituirse, pueden hacer cualquier cosa que esté mal, o sicarios, ¿no? Que por pagar una casa son capaces de matar a alguien. Oigan, no es cuestión de esto, o sea, no es una casa la justificación para que te prostituya o para que asesine o para que hagas cosas que no debes de hacer, ¿no? Claro, la gente le tiene mucho miedo al perder algo cuando no hay pérdidas en este universo. Primero No hay porque nada te pérdidas. pertenece. Hemos venido sin nada y nos iremos sin nada. Luego, entonces, ¿qué puedes perder? Aquí no hay nada tuyo. Todo es circunstancial, todo forma parte del momento. Y esos momentos, pues también tienen su aprendizaje. Y si te vuelves arrogante o te vuelves presuntuoso, pues igual la misma divinidad te lo quita para que aprendas también a ser más humilde, ¿no? Por eso muchas veces hay que ser también humilde con la victoria, ¿no? No puedes engrandecerte con la victoria. No puede permitir que se te suba el ego con ciertas cosas, ¿no? Todo está muy bien coordinado, todo está muy bien concatenado, o sea, todo forma parte de un plan, todo es una forma de que tú vayas sacando las mejores experiencias, que algunas duelen, claro que sí, también duelen los músculos cuando vas al gimnasio y sin embargo repites cada día y te gusta ir, y te gusta ponerte a hacer pesas o hacer cosas aunque te duela, ¿no? Entonces, hay veces que te duele el músculo, otras veces te duele el cuerpo, otras veces te duele la cabeza, pero todo tiene un fin, o sea, todo tiene un propósito. Claro, y al final el resultado es mayor. Lo que hay que aprender, que es parte fundamental, que nos cuesta muchísimo trabajo, es a desapegarnos de todo y de todos. Que entender que nada ni nadie nos pertenece, y creo que cada vez en esta bifurcación de caminos que estoy viendo, con todos estos flashes solares donde la regulación cada vez va elevando más la frecuencia, algunas personas lo están pasando francamente mal porque no han hecho nada de trabajo y entonces apenas ahorita empiezan a pegarles estos chupinazos cósmicos que les voltean la vida boca arriba y boca abajo, pero no solo a nivel físico, sino estamos viendo de crisis a nivel económico, a nivel social, a nivel en todos los aspectos. Entonces, lógicamente, el desapego es fundamental. Fundamental. Siempre se nos habló del desapego, ¿verdad? Siempre yo creo que ha sido una constante, ¿no? Espiritual, el desapego, el ego, el creerte, ¿no? Alguien con el ego, ¿no? Cuando te crees alguien o que tienes que tener cosas para que sea alguien y que si no tienes esas cosas no eres nadie. Estos son errores, o sea, esto es muy triste, ¿no? Que por no tener nada tú pienses que no eres nadie, esto es todo una programación, porque además siempre nos lo han dicho, ¿no? Es que eres un don nadie, si no tienes nada, no eres nadie, pero ¿eso quién lo dice? O sea, eso lo están diciendo gente totalmente programada, lo están diciendo gente totalmente metida en el sistema, ¿no? Porque de hecho hemos visto que los sabios más grandes de la historia, pues ninguno ha tenido nunca nada, es más, los sabios más grandes de la historia han sido siempre los desapegados. Han vivido en la montaña, han vivido su misticismo, han vivido su vida a nivel espiritual en los bosques. Entonces han sido gente muy despegada. Ahora bien,
que para poder comprender todo esto tienes que ser un sabio y que si no eres sabio te cuesta trabajo. Claro que sí, que cuesta trabajo comprenderlo, pero esa es la meta, ¿no? O sea, la meta es que nos vayamos convirtiendo en sabios. Y la sabiduría no va a aparecer si no dejas de pensar. Mientras sigas pensando, la sabiduría no aparece. Y esto es algo importante que la gente debe de integrar. O sea, esto hay que integrarlo. No por pensar mucho en lo material, no por pensar mucho en los problemas, va a resolverlo. Los problemas y la vida se resuelven con la sabiduría, y la sabiduría es que nace del corazón. O sea, no es de la mente, no es cuestión de darle mucha mente, de que sea muy inteligente, de que seas muy astuto, de que seas muy suspicaz, porque luego al final te das cuenta de que lo que realmente pesa es la inteligencia emocional. Yo he visto a muchas personas muy inteligentes intelectualmente y ser muy desgraciadas y vivir una vida muy poco satisfactoria, a pesar de ser muy inteligentes intelectualmente, pero le fallaba la inteligencia emocional. ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo gestionas lo que te sucede? ¿Cómo gestionas tus sentimientos? ¿Cómo gestionas tus relaciones? Todo esto en la inteligencia emocional tiene mucho peso. Entonces, si eres muy inteligente intelectualmente, pero emocionalmente no te has desarrollado, va a ser muy difícil que consigas la felicidad, aunque seas inteligente, aunque tengas dinero, aunque tengas una posición económica muy buena. Si no sabes manejar tus emociones, si no tienes una inteligencia emocional, la felicidad se te va a poner muy lejos, por mucha plata que tengan. Sí, así es, hay que gestionar las emociones y en esto que decías que me parece sumamente importante, hay que dejar de pensar y hay que empezar a sentir. Y una de las cosas que están sucediendo también en muchas personas es que se están activando habilidades artísticas que no sabían ni que tenían. O sea, esto es bien importante porque les ayuda a conectar y si a ti te está pasando, Bellalma, que de pronto tienes un gusto pues por pintar, por dibujar, por escribir, por cantar, por bailar, es importante que le des esa alegría a tu cuerpo que además de subirle la frecuencia vibracional, va a permitir sacar habilidades intrínsecas que te van a ayudar a que tu ser se exprese a través de ti, a través de tu arte. Recuerda que también esta nueva avanzada en línea de tiempo es justamente entrar en el tiempo arte. Entonces, conectados con el ser, podemos traer mucha materialización a nuestra vida desde el amor. Ahora sí, ya no desde el pensar, sino desde el sentir, expresarse en lo que vamos sintiendo, viviendo y haciendo. ¿Qué opinas, Arlequín? Obviamente el arte es una expresión del ser, ¿no? El arte es una de las formas en las que el ser se manifiesta. Y sí, en la medida en la que estamos avanzando espiritualmente y estamos descodificando nuestros dones y nuestro ADN, ahí va a aparecer dones, van a aparecer capacidades artísticas, habilidades que quizás antes no se sabía que las tenía o no creía nunca que pudiera tenerlas. También es verdad que nunca lo intentaste, también es verdad que quizá creía que no podía y sin embargo ahora te está dando cuenta de que puedes y quizá el momento sea ahora. Yo creo que ahora es el momento, por eso nos están llegando estas frecuencias, por eso estamos en este despertar. ¿Por qué? Pues porque no es solamente despertar a nivel de que te des cuenta cómo nos engañaron a nivel político o a nivel social. Es también un despertar de habilidades, es también un despertar de tus propios dones, es un despertar tuyo también, o sea, es un despertar íntimo tuyo en el que va a darte cuenta de quién eres, que tampoco lo sabías porque estabas tan dormida o tan dormido de que no te diste cuenta nunca de quién eres realmente. Y en este despertar va a suceder ese milagro que tanto se ha buscado a lo largo de los siglos. Y sobre todo en los años 60, cuando comenzó el movimiento hippie, en el que la moda era, voy a encontrarme a mí mismo, ¿no? Pues ahora, en este despertar, es el momento de encontrarte a ti mismo.
Y la mejor forma de hacerlo es en tu silencio interior, o sea, no te vas a encontrar a ti mismo en ruido mental, el ruido mental te va a alejar de ti. La mejor forma de intimar contigo, la mejor forma de tener una relación contigo es acallar la mente, que haya un silencio mental y entonces cuando vas a poder seducirte a ti misma y hacer el amor contigo, que yo creo que es lo mejor del amor propio, o sea, el amor propio es cuando haces el amor contigo, ¿no? Y cuando te besas tú sola o tú solo, yo lo he hecho en mis tiempos en los que he caminado por ahí, por esos valles y por esas montañas, me besaba yo solito, me daba besos en las manos, ¿por qué? Porque me quiero, me quiero, me amo. Y expresarte hacia ti mismo ese amor y ese quererte a ti mismo es muy bueno y muy sano mentalmente. Y eso es encontrarte a ti mismo. O sea, cuando te encuentras a ti mismo, si ves por la calle a cualquier amiga, a cualquier amigo que te encuentras, ¿cómo no te va a besar a ti? Bésate tú también. Claro, Encuéntrate se contigo y trata, bésate. yo le digo enamorarte, es el arte de vivir en el amor propio, ¿eh? Y cuanto más Enamórate de ti. enamorarte, es el arte de vivir en amor propio, cuanto más me amo, más el universo reverbera. Y en esas habilidades que se van destapando, también tenemos que considerar algo importante. También se están rescatando habilidades de otras vidas, ¿eh? Cuando vamos sanando y limpiando, no todo lo que vivimos en otras vidas fue nefasto. También adquirimos sabiduría, aprendizajes, y eso también ahorita se va a habilitar como parte de lo necesario para este viaje, para seguir transitándolo con otra frecuencia, con otra vibración. Y con tu nuevo yo en este renacer. Tú lo has dicho, es un renacer, es un reencuentro contigo mismo, porque hacía mucho tiempo que no te reconocía, ha estado dormido durante muchos años, entonces como que te volviste inconsciente de la naturaleza de tu propia realidad, ¿no? Ahora viene una toma de contacto con tu propia realidad, con tu propio ser, una toma de contacto contigo mismo, donde va a empezar a descubrir un montón de facetas y un montón de cosas que había olvidado, porque también hemos tenido un olvido, o sea, por ahí ha venido el borrado de memoria, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido un olvido también, hemos tenido no solamente una pérdida en la que no hemos perdido, sino que hemos caminado por esta vida perdidos y olvidados de nosotros mismos. Y ahora es el momento de reencontrarse con uno mismo. Comenzar a recordarse también, ¿no? Que recuerdes quién eras y sobre todo que recuerdes quién eras antes de nacer aquí en este simulador, porque una vez que naciste en este simulador es cuando ya te jodieron vivo, te borraron la memoria y te metieron aquí ya a vivir este drama y este peregrinaje en esta aventura tan absurda, pero sin embargo, si te descubres, si te vuelves a descubrir, si consigues recordar quién era antes de nacer, te darás cuenta de que eres ya el que nunca nació y que el que nunca ha nacido tampoco puede morir. O sea, el que nunca nace no muere. Y ahí es cuando descubres tu verdadera naturaleza, ahí es cuando descubres tu verdadera realidad. Claro, realmente estos reajustes con estos flashes solares que estamos viviendo Estoy aquí, no, no me he perdido, no me he perdido, estoy aquí. nos están aportando, digamos, afinación en el instrumento. Es como una octava que se va elevando, como si estuvieran afinando cada una de las cuerdas de la guitarra, pues así con cada uno de nuestros cuerpos. Y se va afinando este instrumento para que cada vez esté más prístino, más pulcro, más limpio el sonido y realmente emitamos ahora sí que la mejor sinfonía, la mejor frecuencia, la mejor versión de nuestra propia vibración. Esto va a ser muy importante en este nuevo ciclo, en este renacer. Bueno, Seguimos. Entonces,
Este renacer trae cosas muy lindas, pero hay que afinarnos. Y cuando haya alguna desarmonía, luego, luego se va a presentar. Desarrollar el amor propio es ese pegamento plasmático maravilloso que eleva la conciencia y que puede llegar a cualquier rincón y sanar y liberar y transmutar todo. ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas tú? Si no tienes amor propio, ¿cómo puedes amar a alguien? ¿Cómo puedes decirle a alguien te amo y que suena verdad? O sea, por ahí te empieza. Por eso ahora las relaciones están mal. ¿Por qué? Pues porque la gente no se está amando a sí misma y no es posible que ame a otro si no te amas tú. Cada uno da lo que tiene, ¿no? Si no tienes por ti, ¿qué amor le va a dar al otro? Lo que no tienes para ti. Todo esto ahora está saliendo a la luz, todo esto ahora está dando la cara. Y ahora es el momento de que reflexionemos sobre todo esto, el momento quizás de dejar relaciones que se han estado soportando por no estar solo y que han sido en realidad relaciones tóxicas. Ahora no es el momento ya de vivir relaciones tóxicas, yo creo que ahora es el momento ya de vivir sinceramente de acuerdo a lo que de verdad necesitas, ¿no? Entonces, plantéate si necesitas un ruido mental continuo, que podría ser una mala relación o podría estar igual que sea relación de hijos, de pareja o de padre o de lo que sea, o sea. O de trabajo, o de todo, todo lo que trabajo, te quite la paz. Sí, cualquier cosa, ¿no? El mismo trabajo te puede quitar la paz. Tengo una amiga que me llama de vez en cuando. Ya me voy de trabajo, que ya me tienen cansada. Se ha cambiado, en este mes ha cambiado como 3 veces ya de trabajo. Y ella se arriesga, pero es que hay muchos que se quedan ahí, llevan 20 años quejándose y ahí se quedan. Y eso me ha dado mucha pena siempre, cuando veo personas que llevan 20 años. Pero es que además esta clase de personas presumen además de eso. No, yo llevo ya 20 años en la misma empresa y ya mi jefe conoce a mi hijo y ya mi jefe me llaman por mi nombre. ¿Qué precio estás pagando por esa, entre comillas, estabilidad, ¿no? Porque eso, bueno, se toma como una estabilidad, pero quizás el precio que estés pagando sea demasiado alto, quizás estés renunciando a tu misión, quizás estés renunciando a sueños, ¿eh? Porque todos tenemos sueños y hay muchas personas que han renunciado a sus sueños para mantenerse en un trabajo y que el propietario de la empresa o tu jefe sea el que realice sus verdaderos sueños. O sea, tú estás renunciando a tus sueños para que tu jefe haga realidad sus sueños, ¿no? Y esto es muy triste. A mí esto me ha dado mucha pena siempre. Sí, sí, pero hay muchas personas que están todo el día rumiando con un tema, el monotema en la cabeza, ya sea alrededor de relaciones, de trabajo, de cosas que te quitan al final la paz. Y en lugar de ocuparte de algo que realmente sea valioso en tu vida, viven en estado de preocupación permanente. Y ni siquiera se dan cuenta. Preocuparse por algo, dicen que es igual que pagar una deuda que no tienen, ¿no? Exacto, ¿eh? Pero además le estás entregando toda la energía de tu vida, toda la atención, toda la intención, toda la fuerza. Y yo les digo a esas personas siempre que es como un tambo que estuviera lleno de agua, que fuera todo tu cuerpo, y está lleno de fugas por todos lados. Y entonces todo el agua se está drenando igual que tu energía, porque le estás quitando, te estás quitando a ti mismo todo tu poder para entregárselo a algo más. Es lamentable lo que se ha estado viviendo. Y sé que muchos seres han estado viviendo este drama, ¿no? Pero sí que ahora ya no estamos en ese momento, ha cambiado el paradigma. La línea de tiempo ha cambiado mucho también en este aspecto, porque si nos damos cuenta, hemos vivido en una línea de tiempo en la que todo era mentira, que estaba basada en el miedo, que estaba basada en la falta de información, y eso se aceptó. Eso se aceptó y eso creó la línea de tiempo determinada, ¿no? En la que se ha vivido. Sin embargo, ahora se está cambiando esa línea de tiempo. ¿Por qué? Pues porque ahora la sociedad está cambiando. Ahora la verdad está saliendo. Entonces, si está saliendo la verdad, estamos ya enfrentándonos a la mentira.
Por lo tanto, se está creando una línea de tiempo completamente distinta y la estamos creando nosotros mismos, ¿no? Y mientras más gente se va sumando a este emerger de la verdad, a esta aparición espontánea de la verdad que nos hará libres, pues por otro lado estamos viviendo precisamente eso, esa libertad. Entonces ahora mira tú, es diferente en la línea de tiempo actual de la de antes, ¿no? Antes vivíamos en una mentira y se vivía como esclavo y se vivía sometido y se vivía con miedo, mientras que ahora estamos viviendo en un mundo que cada día lo vemos más verdad, que nos damos cuenta de lo que era verdad, que nos damos cuenta de lo que era nuestra verdadera libertad, que estamos valorando nuestra libertad. Entonces, realmente se está creando una línea de tiempo que es la que nos va a separar de la línea de tiempo antigua. Entonces hay que dejar a la gente que siga creyendo en la mentira, hay que dejar los que crean en su mentira, y quien todavía seguro hay gente que va a votar, ¿no? Hay gente que vota a sus políticos y hay gente que todavía le gusta el fútbol y hay todavía gente que mira la televisión y para que le sigan metiendo más mentiras. Bueno, pues esa va a ser una línea de tiempo que está ahí ya hecha desde hace mucho tiempo, que está ahí para el que la quiera. Pero también es verdad que ahora se está creando una línea de tiempo diferente en la que ya no se cree en la política, en la que ya no se cree en las votaciones o en las elecciones, porque ya hemos visto lo que es, ya no se ve televisión, porque también sabemos que te llenan la cabeza de basura. Entonces, son dos líneas de tiempo y esta última que se está creando es la que nos va a llevar verdaderamente a la libertad. Y esto es lo que tiene valor para mí, ¿no? Sí, definitivamente es esta conexión que realmente yo lo veo cada vez más y hay mucha gente con la que yo estoy trabajando también que me dice, es que mi vida es mágica y yo entiendo que la gente sigue con muchos problemas y yo los veo así como ir en una gran autopista en esta nueva línea de tiempo y hay mucho atasco ahí abajo en el viaducto, le digo yo, abajo en el viaducto. Hay mucho tráfico, hay mucho ruido, hay mucho, es de locura, pero de pronto tú estás así como si fueras en un megaavión y en alta frecuencia, y esto depende mucho que, a ver, mientras estemos con esta densidad física, tenemos un pie en la tierra, pero los problemas, las situaciones, las dificultades te afectan de manera distinta porque tú estás en una frecuencia distinta. Y resuelves de manera distinta. O sea, como decías hace un momento, si te pica la abeja o te pica algo, pero vamos, que no te haces un drama y no te quedas enroscado en el drama todo el tiempo. Porque ahí te sales rápidamente y dices, bueno, esto se va a resolver, está sucediendo para mi bien, vámonos. Y entonces, al no reaccionar, le quitas toda la fuerza a ese evento y sucede lo contrario. Automáticamente es como si echaras polvos mágicos. Esto lo decía Buda y es muy verdad. O sea, cuando tú te mantienes en tu centro, no te alteras, no reaccionas, tienes el poder de cambiar lo que esté sucediendo externamente, ¿no? Que acabas de decir. Los problemas se pueden solucionar muy fácilmente si no reaccionas, si no haces nada. Y claro, ahora viene la persona conectada a la tercera dimensión, la persona en la línea de tiempo equivocada y te dice, ¿cómo va a resolver las cosas sin hacer nada? Sí. Es como la arena movediza, mientras más te mueves, más te hunde, ¿no? Entonces, Claro. en esta vida vas a igual, mientras más piensas, mientras más quieres hacer, peor. Me estaba acordando ahorita que la mayoría de las personas cuando ven un video nuestro o con los tres guías o con Jaume o con cualquiera que nos estamos riendo y que decimos que la alegría es la forma más saludable de movernos en esta nueva línea de tiempo. Toda la gente, hay gente que se enoja mucho, no te puedes imaginar, de pronto hay gente que pone en los comentarios que se encanija terriblemente porque esto de no nos lo tomamos en serio y hay mucha gente que no es tan feliz en el planeta y entonces, ¿cómo nos atrevemos a comportarnos así? ¿Qué les dirías tú a estas personas?
Pues que estas personas tienen el punto de vista equivocado, entonces están viendo lo negativo, ¿no? Ven lo negativo. Hice el otro día en una entrevista con Sil un comentario de Pedro Sánchez que llegó con retraso a la Zarzuela a una entrevista con el rey y entonces se disculpó por el retraso y le dijo el rey, no, el retraso te lo disculpo, el problema es que has llegado tarde. Pues ya ahí queda eso. Claro, pues después me escribió una oyente y me dijo que yo me estaba burlando de las personas que tienen retraso mental. No es así, o sea, yo no me he burlado de las personas que tengan deficiencia mental ni de las personas que tengan retraso mental. Claro que ¿Por no. qué? ¿Por qué queremos ver el mal donde solamente hay algo irónico de que el llegar tarde era el delito y no el retraso? De hecho, el retraso ya le dijo el rey que se lo disculpaba, ¿no? Le dijo el retraso, te lo disculpo. Lo que no te disculpo es que hayas llegado tarde, ¿no? Entonces, no hay nada en contra del retraso, pero sí hay gente maliciosa, hay gente que se siente ofendida, ¿no? O que se siente aludida. Y esto también es un problema, esto es una falta de crecimiento interno, ¿no? Porque a veces no es cuestión de que tú te estés dirigiendo a nadie en concreto, pero ¿por qué te sentiste aludido? ¿Por qué crees que se te está atacando? ¿Por qué crees que se te está diciendo algo malo a ti? O sea, ¿qué es lo que hace en ti que te sientas afectado? Eso es lo que hay que trabajar desde adentro. Por eso el trabajo está adentro, no está afuera. Es exactamente, coincido plenamente, esta manía de buscar el pelo en el huevo todo el tiempo a cualquier cosa que están escuchando, que finalmente estas personas no se dan cuenta que es otra vez todo el tiempo ellos están generando una idea de separación, de estar divididos, de estar separados, de estar partidos. O sea, generalmente es gente que está muy aferrada a la 3D. Y el cómo deben ser las cosas. Y entender que está siempre pensando que todo el mundo está amenazándole, ofendiéndola, tratando de decirles algo. Y señores, bellas almas, permítanme decirles, nadie te ofende, solo tú te ofendes. Y si te ofendes, como dice Arlequín, efectivamente es porque tienes un trabajo inconcluso. Lo que te choca, te checa. Hay algo dentro de ti que se dispara como un detonador. Cada vez que algo se dice que te saca de tu eje y de tu centro, pero eso que te está sacando de tu eje y de tu centro es algo que tú tienes que trabajar en ti y mirar, ay, caray, ¿por qué me está pasando a mí con todo esto? Y entonces eso te va a ayudar a dar este salto, te va a catapultar a un nivel superior si tú miras hacia adentro. Y es muy importante. Arlequín, ¿con qué nos despedimos hoy para esta hermosa audiencia, hablando de todo este flash, ¿qué les recomiendas? Que estén ya atentos realmente a sus señales internas. Están llegando ya energías exteriores para que dentro de ti sienta, o sea, esto va a provocar un sentir, por eso se siente también físicamente. Físicamente vamos a sentir molestias, vamos a sentir dolores de cabeza, quizás calambres, es posible que nos despertemos de madrugada. Todo esto forma parte del proceso. ¿Y eso qué va fomentando? ¿Qué va buscando? Pues que sienta. O sea, en definitiva, te está despertando más, te está volviendo más sensible. Entonces, hay que aprender a sentir. Hay que aprender a sentir, como tú has dicho antes, sin sentirte afectada. O sea, no te sientas afectado, sino solamente siente. Siente, pero sin sentirte afectada en el sentido negativo. Porque también lo que se busca es que sienta en el sentido positivo, ¿no? O sea, que te vuelvas sensible, que te vuelva más receptiva, pero no te vuelvas receptiva para lo malo, o sea, vuélvete receptiva para lo bueno, o sea, sé receptiva para aceptar lo bueno que está llegando y no te polarices en lo malo. O sea, yo creo que si habría que darle un mensaje a la gente, es que ahora es muy mal momento para polarizarse en lo negativo. Hay que salir de la polarización. Hay que estar mucho más neutro. O sea, habría que irse a eso, a ese centro, a ese centro que es neutro y no estar ni en la izquierda ni en la derecha. O sea, no irse ni a un lado ni al otro, sino en el centro. No polarizarse.
Me parece muy buen punto para acabar este video, mantenerte en tu centro y recordar que donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece, bella alma. Aguas es muy importante, este equilibrio, este eje, este centro que está hablando Arlequín, porque ahora además todo se manifiesta súper rápido. Entonces, recuérdalo en todo momento. Pues muchísimas gracias, Arlequín. Te mando un Gracias a ti, beso. Nieve. Vamos a convocar a la audiencia porque tenemos para la semana próxima temas bastante interesantes a nivel geopolítico, de lo que está sucediendo también a nivel internacional, que ahora se está moviendo todo. O sea, estas energías Todo. no están llegando por chiste. Entonces, se está moviendo todo mucho. Está China también ahí en su dinámica. Rusia, Estados Unidos, Irán está también tomando un papel muy representativo y vamos a hablar de esto en el próximo programa. Gracias, bella alma. Nos vemos pronto y bendiciones para todos. Chao, Nieves.